Miles de dominicanos residentes en Puerto Rico resultaron afectados por el paso del huracán María, situación que motivó al Estado dominicano a ir en su auxilio. Y hemos estado enviando alimentos, bebidas y otros artículos que son importantes en esta etapa de que está pasando Puerto Rico, de una catástrofe, de unos daños muy cuantiosos. El canciller Miguel Vargas Maldonado aseguró que se realizan todos los ajustes necesarios para que los estudiantes dominicanos que cursan maestrías en ese país reciban asistencia. Algunos estudiantes dominicanos en universidades puertorriqueñas, le facilitamos los nombres al secretario de Estado, que también iba a hacer su apoyo. El ministro de Relaciones Exteriores reveló además que aún no existe fecha para reanudar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Sin embargo, existe el interés de otras naciones en formar parte del diálogo. No tenemos exactamente la fecha, está planteada para el 27 o 28, ya más adelante informaremos con detalles sobre eso. Tanto Estados Unidos, el Departamento de Estado, Rusia y otros países importantes expresaron públicamente su apoyo a la iniciativa de República Dominicana. El funcionario ofreció estas declaraciones durante la emisión de un nuevo certificado de apostilla, con el cual buscan garantizar la seguridad en los documentos que son enviados a otros estados. Máxima Anzueta les informó.